En Macu 33, sí, no lo dejaba que nos lo ha dicho en varios, en un vídeo y también en alguna pregunta, dice. También quería preguntar, si una novia, de las muchas que tiene, puede recoger al niño del cole y estar con él de 5 a 8 de la tarde todos los días, que le toque cuidarle a él, cuando yo tengo las tardes libres y puedo cuidar perfectamente de mi hijo. Contesto esta primera y después la otra. Bueno, a ver, por poder, claro que se puede. Lo que tenéis que entender es, a ver, ¿por qué se queda con la novia? ¿Está trabajando? ¿A qué está destinando este tiempo este padre? Después, ¿él es consciente? Porque en muchas ocasiones son situaciones que es que los padres no se paran a pensar, ¿entendéis? ¿Tú le has llegado a decir al padre de tu hijo, oye, yo este tiempo que tú lo estás dejando para que esté con tu novia, yo podría estar perfectamente con él? ¿Qué te parece si yo lo recojo, lo tengo y después te lo llevas a dormir? Si yo no tengo ningún inconveniente. ¿Lo habéis hablado? Que en la mayoría de las ocasiones ni se trata. Y después, por otro lado, ¿lo compartís porque hay custodia alterna? Porque si hay una custodia alterna, tú también tienes que empezar a pensar que necesitas tiempo para ti. ¿Por qué no aprovechas ese tiempo realmente también en a lo mejor mejorar en el trabajo o darte un capricho personal, tener tiempo para ti? Aunque sea estar en silencio en tu casa o tirada en la playa, ¿entiendes? Pero también es bueno que empieces a disfrutar de tener tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas destinado a cuidar, atender a tu hijo? ¿Y cuánto tiempo hace que no te destinas a ti misma? Con lo que dejar de... muchas ocasiones nos falta la capa y la S. Queremos ser superhéroes, queremos llegar a todo, queremos ser los salvadores, queremos que no es que como yo no cuida a nadie a mi hijo. Pero está tan mal, de verdad, el niño. Es que a lo mejor el niño con esta novia está con otros críos en el parque, se lo está pasando pipa y el río está feliz. Era como la pregunta que nos hacían antes. Y tú estás, en vez de disfrutando del tiempo libre que te correspondería, estás obsesionada con que yo podría estar con mi hijo y pasándolo mal. Gemacu 33. Nos encantaría saber más de tu historia y, sobre todo, empieza a coger lo que te estamos diciendo, porque es muy importante. Yo he sido el de la capa, el de la S. Me faltaban los calzoncillos por fuera, ¿entiendes? O sea, yo he querido eso. Y al final no me he dado cuenta de que es que, vale, la madre lo hacía a su manera. Su manera es tan válida como la mía. Porque para eso es la madre de los niños. Y una cosa más, Gemacu, pero no Gemacu, todos los divorciados, todas las divorciadas, tenemos muchos ejemplos. ¿Se ha terminado la oración? Tenemos que entender que iniciamos una nueva etapa y que tenemos todo el derecho del mundo a tener una nueva pareja, un nuevo novio, una nueva novia, que esa nueva novia con la que hacemos la vida va a tener un vínculo conmigo y es normal que tenga un vínculo con tu hijo. Pero si lo decimos en el segundo libro que hablamos de ese tema, de que son los privilegiados los niños porque tienen dos padres y dos madres, la mayoría, ¿verdad, Javier? Sí. Pero si no lo quieres ver así, porque eso ya es nivel zen puro, por lo menos acepta que el padre de tu hijo o la madre va a tener una pareja y que de verdad que es uno de los miedos mayores, sobre todo de los padres y de las madres, no te van a cambiar por esa pareja como padre o madre, pero sí que tienes que entender que no solo lo van a pasar bien los niños o lo pueden pasar bien, sino que sería una alegría que lo pasaran bien porque no dejan de ser la pareja de la madre o padre de tu hijo. Como también te gustará cuando tengas tú una pareja que tus hijos, que el padre o madre entienda que esa pareja con la que estás se despide por tu hijo. ¿Verdad, Javier? Si tú lo has vivido. Yo lo he vivido en primera persona. ¿Por qué lo vives? Y lo vivo, lo vivo. ¿Por qué no empezáis a incentivar que van a estar bien? ¿Por qué no os quedáis con lo positivo? Cuando ese niño venga contándote algo, ¿por qué no realmente ponéis el mundo positivo? Y decir, qué bien, qué maravilloso, qué bonito, claro. Y pórtate bien cuando te vayas. Y pórtate bien con la novia de tu padre. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente le va a poner mucho más cuidado en muchas situaciones que el propio padre. ¿Por qué? Porque, salvo que sea un padre muy implicado, en muchas ocasiones, bueno, pues los padres no tenemos toda esa atención que soléis tener las madres, ¿comprendéis? Entonces, si es que os interesa más, en vez de criticar, llevarlo bien. Después nos decía, Gemacu 33, abajo, el tiempo lo destinaba porque se iban al pueblo, estaba con los padres y que realmente, porque casi, que no era algo puntual, sino que era continuo, que estaba con los padres, o sea, con los abuelos paternos. Bueno,
el tiempo de los abuelos paternos lo decide realmente cada parte en su tiempo. Entonces, si este padre decide que quiere que haya un contacto muy directo con sus padres, también está como que no pase tiempo con sus padres. Evidentemente, lo que podría ser un motivo para un cambio de custodia es que todo el tiempo, o sea, que este padre recogiera al niño, lo llevara a casa de los padres, lo dejara allí a vivir toda la semana y él se marchara y solo viniera un día puntual o de forma puntual. Pero no parece ser el caso. El hecho de que él lleve y pase tiempo con sus abuelos, pues lo mismo, te digo lo mismo. Hay que preguntarle a este niño, a lo mejor está encantado de disfrutar de sus abuelos y a lo mejor se lo pasa pipa. Esos abuelos que probablemente cuando han sido padres no han podido destinar tanto tiempo y ahora están disfrutando de este nieto de forma, bueno, pues increíble. ¿Por qué nos empeñamos en querer criticar en vez de sacar lo positivo? ¿Qué hay más maravilloso que a lo mejor tuviera que estar contigo, tú tuvieras que trabajar y no poder? O como dices, si puedo todas las tardes, pero a lo mejor vas más estresada porque estás pensando en hacer más cosas. ¿Por qué no ponemos el foco en lo positivo? Los divorciados somos expertos en poner el punto en lo negativo, en la crítica. Si este país ya es un país de crítica, el divorciado es el dios de las críticas. Entonces, por favor, pongamos el foco en lo verdaderamente importante, en lo positivo. Y hablemos, veamos opciones. Pues oye, si tú quieres a lo mejor disfrutar de más tiempo, habla con el padre y dile, oye, ¿qué te parece si en vez de tanto tiempo o lo juntamos de alguna manera o lo hacemos? Busca soluciones, no critiques, propone alternativas. ¿Has propuesto alguna alternativa? ¿Has propuesto alguna solución? ¿Le has planteado alguna opción? Mientras tú no plantees soluciones, ¿qué pretendes? Ser creativos, de verdad. La mayoría de las veces no se llega a entendimientos porque no se plantean los acuerdos adecuados. Cuando tú empiezas a plantear acuerdos adecuados, se llega siempre a entendimiento. O lo garantizo. Y no vale. Vamos a empezar. Venga, un, dos, tres, responda otra vez. No, la culpa la tiene él porque no me deja. No, porque es que es él, es ella. Mira, cuando tú señalas a alguien, hay tres dedos que te señalan a ti. No quieras cambiar a nadie. Cambia tú y cambiará el resto. ¿Cuántas veces exigimos hacer una cosa, verdad, Javier? Pero cuando nos lo han pedido a nosotros, hemos sido los primeros que hemos puesto pega, no nos hemos ofrecido, no hemos dicho que sí. Evidentemente, todo empieza y parte de ti. Todo empieza y parte de ti. Así que empieza a cambiar tú y te aseguro que vas a cambiar todo tu entorno y se lo vas a poner más fácil a tus hijos.